en este acto de presentación de la firma del convenio de colaboración entre la familia Rivero Afonso y el Ayuntamiento de Ingenio. Y el objetivo, sencillamente, en este caso, es la catalogación del archivo fotográfico y la hemeroteca del que fuera investigador y cronista oficial de este municipio, don Luis Rivero Luzardo. Están acompañándome en este acto los hermanos Jacinto y Luis Rivero Afonso, que son propietarios actualmente del fondo documental. La concejala también delegada del archivo, doña Ana Hernández, nuestro cronista oficial, don Rafael Sánchez Valerón. Y disculpar en este caso la ausencia del secretario general por motivo de agenda, siendo asistido en este caso en la firma del convenio por el archivero municipal don Emilio Sánchez. Yo creo que cualquier corporación, cualquier persona que vaya a firmar un documento de esto siempre se tiene que sentir orgulloso de presidir y firmar un convenio entre ciudadanos, vecinos y el ayuntamiento en pro de la conservación. Y más en un año tan trascendental como este, como es el de la celebración del bicentenario de la jurisdiccional del municipio de Ingenio. Y apostamos no solo por la conservación, sino también por la difusión, en este caso, de la historia. Por lo tanto, agradecer la presencia del cronista oficial del municipio, don Rafael Sánchez Valerón, por contribuir y conocer, investigar, en este caso, a la persona también de don Luis Rivero. Y por él, por esto, queremos que en este caso pues nos haga una reseña a la persona de don Luis Rivero Luzardo. Previamente, pues sí me gustaría pasarle la palabra a la delegada de Patrimonio y Archivo, doña Ana Hernández Rodríguez. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Como concejala responsable del Departamento de Patrimonio y Archivo, es para mí una satisfacción hacerles partícipes a todos y ustedes del convenio de colaboración que hemos realizado con la familia Rivero. Con esta iniciativa no solo pretendemos invertir en la conservación de nuestro patrimonio, sino además hemos querido recordar y resaltar la labor de nuestro anterior cronista oficial e investigador, don Luis Rivero Luzardo. Desde el mes de septiembre comenzamos las negociaciones con la familia al cumplirse el pasado año 2015 el 30 aniversario del fallecimiento de don Luis Rivero. Con ello se daba respuesta a la filosofía y trabajo de este grupo de gobierno centrada en la conservación, potenciación y revalorización de nuestro patrimonio municipal. Quiero agradecer personalmente a Jacinto y Luis Rivero Afonso su confianza y su cercanía en las diferentes reuniones de trabajo que hemos mantenido. Este convenio posibilitará la catalogación por parte del Departamento de Archivo Municipal de Ingenio de todo el fondo documental. Una vez catalogado, el inventario será entregado a sus propietarios unido al fondo, cediendo los titulares parte de este material a este ayuntamiento para su difusión cultural en el municipio, respondiendo a los deseos de don Luis Rivero. Desde la concejalía estamos programando una posible exposición fotográfica para las fiestas del Buen Suceso, con la intención de compartir el patrimonio catalogado. Solo me resta una vez más agradecer a Jacinto y a Luis Rivero la aceptación de este convenio y agradecer muy especialmente al actual cronista oficial de Ingenio, don Rafael Sánchez Valerón, su presencia entre nosotros y su ponencia sobre la figura de don Luis. Su implicación nos ayuda a continuar trabajando por el patrimonio de este municipio. Muchas gracias a todos. Okay. Bueno, dar las gracias a la Corporación Municipal, la persona del alcalde y también la participación en este caso también de la y el empeño de la concejala de Patrimonio por que este convenio se firmase. La presencia también del cronista oficial, Rafael Sánchez, y también muy particularmente también el empeño que me consta que ha mantenido durante todo este tiempo de Emilio Sánchez, el archivero municipal. Este convenio lo que significa para nosotros, creo hablar también el sentir de mi hermano, es que dar una satisfacer, digamos, la voluntad, cumplir la voluntad de mi padre de que algún modo el archivo fotográfico y la hemeroteca, en este caso, pues queden
como una especie de fondo patrimonial del municipio, del pueblo, y que pueda ser consultado por las personas que tengan un particular y legítimo interés por razones de investigación, etc. El archivo fotográfico que comprende, obviamente, todo aquel material fotográfico que tiene un interés público, en el sentido de por razones culturales, sociales, deportivas y distintos tipos de actividades y actos. Y no es menos importante, yo creo, todo lo que constituye la hemeroteca, que se encuentra actualmente bastante dispersa, y que el convenio, pues, lo que facilita es la catalogación y digitalización de todo el archivo, sea fotográfico, sea la hemeroteca. Nada más que decir, gracias por este interés, que creo que redundará también en beneficio de todo el pueblo. Muchas gracias. Y ahora don Rafael Sánchez Valerón, el cronista, pues habrá una intervención, imagino que relacionada con alguna reseña del padre, de don Luis Rivera. Vamos a ver. Decía Plinio que es noble misión rescatar del olvido a aquellos que merecen ser recordados, ¿no? Es la figura de don Luis. Yo hoy estoy aquí un poco, a ver si el intelecto responde un poco al físico, porque acabo de salir de un proceso gripal y a ver cómo me defiendo, ¿no? Digo que mi presencia aquí obedece a dos razones. Por un lado, agradecer, ¿no? Agradecer, sobre todo agradecer a los hermanos Luis y Jacinto que hayan tenido esta consideración para el municipio a que su padre representó como cronista durante mucho tiempo, ¿no? Yo sigo de cerca un poco el trabajo de Luis y, como decía Juan, está siguiendo una de las tantas facetas de su padre, porque es difícil buscar una persona que pueda abarcar todo el ámbito que abarcó su padre, ¿no? Y sobre todo, como yo le decía antes, la época que le tocó vivir, ¿no? En ese sentido, voy a hacer una breve biografía, aunque pueda hacer un atrevimiento estando ellos delante, de quién fue mi predecesor como cronista oficial de Ingenio, ¿no? Un poco en resumen, porque es bastante larga, bastante dilatada y muy interesante. A don Luis le tocó vivir, yo se lo decía antes a Luis, una de las etapas más interesantes de la historia de España. Más interesante, pero a la misma vez de las más complicadas de toda la historia. Hay que tener en cuenta que don Luis nace en 1907. Nace en una familia humilde, en Telde, en San Juan. Don Luis nació en San Juan, en Telde. Ya desde niño, don Luis se marcha con su familia a Las Palmas, allá por el risco de San Nicolás, por el Quiniguada. Allí se cría de niño, allí va a la escuela, allí aprende lo que se llamaba antes las primeras letras, ¿no? Imagínense la época, ¿no? Primera Guerra Mundial, ¿eh? Imagínense cómo sería el panorama. Don Luis nace en la tierra de Fernando González, ese poeta que él tanto, con el que tanto se relacionó, ¿no? Una vez en Las Palmas, su familia decide trasladarse a Guía. Es el año 1923. Fíjense bien, el año 1923, cuando está ya el que se llamó el directorio general Primo de Rivera, ¿no? Miren, imagínense las etapas por las que va pasando don Luis, ¿no? Don Luis llega a Guía con su familia, allí se establece y trabaja como panadero asalariado, ¿eh? Después de panadero, pues él ya es autónomo, ¿no? Pero ya en Guía don Luis empieza a sentir esa gana, esos deseos de cultivarse, y empieza a leer, empieza a hacer sus primeros pinitos en la literatura, empieza a tratar de escribir sobre el proyecto de la aldea, ya escribe sus primeros artículos, ¿no? Y poco a poco se va entrando en él esa afición
por la literatura, que él tanto amó, ¿no? Llega la etapa republicana y don Luis es un joven inquieto, es un joven dinámico, es un joven que le gusta colaborar y ya actúa en la fiesta de guía, organizando las fiestas, las carrozas, a don Luis ya entra en el campo de política y es ya miembro de la Juventud Socialista de Guía. En Guía, él empieza a trabajar, sobre todo es constantemente en las fiestas, y sobre todo en las fiestas del Corpus, ya empieza a hacer las carrozas, esas famosas carrozas que después en el Carrizal tantas formas tomaron precisamente por su obra, ¿no? Bien, en el año 36, en el asiago año 36, año del movimiento, del llamado Movimiento Nacional, don Luis logra entrar a trabajar en el Hospital de San Roque de Guía, y en poco tiempo lo nombran administrador. Pero poco le duró a él esa etapa, porque ya estalla el movimiento y ¿qué ocurre? Don Luis es represaliado. Lo detienen y inmediatamente de detenerlo, el cabildo del cual dependía el Hospital de San Roque de Guía, inmediatamente el cabildo lo da de baja de su trabajo. Don Luis lo condena y lo llevan, y lo detienen y lo lleva a la prisión de Las Palmas. Fíjense bien, fíjense en la vida de este hombre, porque yo realmente es que cada vez que veo toda su trayectoria, la verdad es que es interesantísima, y lo que debió haber sufrido este hombre, ¿no? Inmediatamente va a la prisión, lo meten en la prisión de la isleta, y de la isleta, a Gando, en aquel famoso barco donde meten a todos los presos. Llega Gando, y en Gando, fíjense, que no hay mal que por bien no venga, que allí conoce él a toda la élite intelectual de aquella época. Entre ellos, por ejemplo, conoce a Juanito Ramírez Rodríguez Doreste, que precisamente después sería la persona que sería el padrino de su boda después en el Carrizal, y que además sería el padrino del bautizo de Jacinto, ¿no? Es decir, todos saben de la personalidad de Juan Rodríguez Doreste, que después fue alcalde de Las Palmas ya en época más reciente, ¿no? Fíjense bien que a don Luis lo meten en el prisionero, en el lazareto de Gando, y está prisionero, preso político, casi, bueno, 50 meses, casi hasta casi el año 41 en Gando, ¿no? Y por sedición, mire qué palabra, ¿no? Por rebelión, lo acusa. Pero él sigue cultivando su inquietud intelectual, sigue cultivando a pesar de estar encerrado en el lazareto, ¿no? Sale del lazareto, lo condenaron a 30 años de cárcel. Eso uno lo dice hoy y sin pistuí. Lo condenaron a 30 años de cárcel porque era el secretario de la Juventud Socialista de aquí. Bien. Inmediatamente lo sacan del lazareto, en el año 41 sale del lazareto, y ahí no acaba su calvario, porque en el lazareto don Luis coge una enfermedad, lo que se llamaba un proceso fímico, era lo que en aquella época se llamaba tuberculosis, y estuvo muchos años. Pero en esa enfermedad él logra volver a Guía, y allí donde trabajaba antes, allí donde se cura, y a la misma vez se cultiva. Ya don Luis había participado, ya empieza a hacer los pinitos en los periódicos, y decide, don Luis decide, ya cuando tiene 36 años, hacer bachiller y hacer la carrera en una sola convocatoria de lo que se llamaba antes practicante en medicina y cirugía. Es practicante, y lo que es el destino, en el sitio a pocos kilómetros donde había estado prisionero, lo destinan al Carrizal. Al Carrizal. Y aquí empieza en el Carrizal la segunda etapa de su vida. La segunda etapa de su vida, y quizás que es la más conocida por todos nosotros, ¿no? En el Carrizal, cuando él llega, se encontró, su propio palabra, una actitud ciertamente un poco hostil, ¿no?
pero allí se encuentra una señora, una tal Pinito Ramírez, que lo acoge como si fuera una madre, ¿verdad? Y don Luis se instala en una casa en el Ejido, donde, si ustedes los que son de Quesada sabrán dónde está la barrería de Maestro Gloria, ¿no? De los Muñoz, y después pasa a otra casa, y más tarde pasa después a la plaza, en la calle hoy día se llama, ¿sabes? Se llama Mamalola, pero qué curioso que la gente del Carrizal lo conocen por el callejón de Don Luis, es decir, usted va al Carrizal y aquello es el callejón de Don Luis, de manera que la figura de Luis está ahí, ¿no? Bien, Don Luis empieza a trabajar en su faceta de practicante y allí trabaja junto a otro famoso personaje del Carrizal, el médico Don Chano Sánchez Maldonado, ¿no? Heredero también de aquellos famosos Don Sebastián Sánchez Maldonado, auditor de guerra en Campeche, de su hijo, que fue a la guerra del Rosellón, en fin. Allí trabajan conjuntamente uno como médico y otro como... Pero ya en el Carrizal conoce ya a una joven, a doña María Afonso Morales, ¿no? Creo que se llamaba así, tu madre. Y también de una familia noble, antigua, descendiente de aquel famoso antepasado general Morales y de que fue don Domingo Morales Guedes, que fue también arcediano, obispo de Tenerife, o de don Juan Agustín Morales, que fue también un capitán famoso del Carrizal, ¿no? De esos antepasados carrizaleros, ¿no? Conoce a María y se casan, y pasa el tiempo y nace el amigo Jacinto, ¿no? Nace Jacinto de ese matrimonio y ya posteriormente nacería Luis, ¿no? Ya don Luis se mete ya de lleno en la sociedad carrizalera. Don Luis empieza a trabajar activamente y empieza a tener, porque es un hombre muy activo, es un hombre que no para nunca, es un hombre que está siempre trabajando, es un hombre que yo no sé cómo saca el tiempo para hacer todo lo que hizo, ¿no? Ya entonces, a finales de los 60, Don Luis ya incluso es ya es el presidente del Carrizal, de lo que fue el club de fútbol Carrizal, es decir, finales de los 50, principios de los 60, que es la época más importante de todo el Carrizal en su etapa futbolística. Yo creo que esa fama que tiene el Carrizal como cuna de futbolista, un poco también se le debe al trabajo de Don Luis, porque es que Don Luis no solamente fue presidente, sino que además fue entrenador. Incluso Don Luis llegó a jugar, fue futbolista en Guía. Así que creo que más o menos le daba bien a la pelota en su juventud, ¿no? Y sigue con sus actividades, sigue escribiendo y ya empieza su multitud de facetas. Por ejemplo, el teatro, aquel famoso grupo Claudio de la Torre, que tanto dio que hablar en aquella época. El grupo era tan por toda la isla, en el Teatro Pere Galdós, por toda la isla. Y aquellos pequeños, otros grupos pequeños, como era de Agustín Ramírez Díaz, recordando a aquel famoso personaje de Carrizal, don Agustín Ramírez, en fin, y sigue trabajando, sigue escribiendo en los periódicos, sigue en su actividad profesional, pero sobre todo en su actividad literaria. Yo creo que la faceta para mí más interesante de don Luis, vamos, bajo mi punto de vista también, es la de escritor. Yo quiero, a los que no lo conozcan, quiero que lean su libro, La Cima, Una Flor de Oriente, que son libros muy interesantes. Fue también un gran poeta, un reconocido poeta, Sí que lo fue. Bien, para no alargar mucho mi intervención, pues decirles que cuando llega el año 1977, la Corporación Municipal, en razón de su trayectoria, ¿verdad? En razón de su trayectoria, pues decide nombrado cronista oficial de Ingenio. Pero no solamente eso, sino que cuando llegó el año 82, a don Luis se le reconoce como hijo adoptivo de Ingenio. Y fíjense qué curioso, cuando en el expediente, quizás cuando se pone a los hijos adoptivos, se puso un hombre que amó mucho al Carrizal, Sí. Y a Ingenio, que aunque no son antagónicos, son diferentes, pero no son antagónicos, ya les, porque don Luis fue un hombre universal. Don Luis fue un hombre universal, es decir, aunque estaba radicado en el Carrizal, fue un hombre universal, ¿no? Lo nombran hijo adoptivo y sigue con su trabajo, y don Luis fallece en el año 1985, ¿no?
Y con esto, señores, yo termino muy brevemente decirle que la biografía de don Luis, esto que yo le he comentado, va a salir muy brevemente en un trabajo que está haciendo la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, que es un diccionario de los cronistas. Y entonces la figura de don Luis me ha tocado a mí escribirla y está escrita con letras de oro. Enhorabuena a los hijos y muchas gracias por el acto, ¿eh? Bueno, ya para finalizar este acto, yo creo que emotivo, pues pasamos ahora al acto de la firma. Decirle que el convenio ha sido asistido por el secretario general accidental de la corporación, don Manuel Afonso, y ya con el acto de firma, pues solo queda una vez más darle las gracias a la familia Rivera Luzardo, a los hijos, y como no también a don Rafael, por estar aquí presente. Sobre todo lo importante es difundir y proteger el legado de su padre, de tu padre, y ahora a seguir trabajando con él, difundirlo sobre todo, porque quedar en los cajones no sirve absolutamente de nada. Muchas gracias.